she does. Ooh, she does. Yeah, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does. Yes, she does. She really done me. Oh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Oh, she done me. She done me good. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Les habla Nacho Pozo y bienvenidos a este tutorial de Don't Let Me Down de los Beatles. Este temazo lo vamos a ver en una parte y diría que la dificultad está entre media y difícil. Felicidades a Isaac Regules, que fue quien propuso esta canción en la votación número 55 de Patreon. Muchas gracias a todos los patrons que participaron y a los que sostienen a este proyecto mes a mes. Recuerden que si se hacen miembros van a poder acceder a las votaciones mensuales, a la partitura, a la letra con los acordes, al archivo MIDI y a los archivos MP3. También gracias a todas las personas que están suscritas al canal, que dejan su comentario y su like semana a semana. Y por último, los invito a seguirme en las redes sociales. Estoy como Nacho Pozo Piano. Bien, comenzando con la explicación, tenemos la tonalidad de Mi mayor, pero vamos a usar en su mayoría la escala pentatónica, que tiene las notas Mi, Fa sostenido, Sol, Sol sostenido, Si y Do sostenido. El tempo va a ser aproximadamente 81 BPM, aunque en la canción original va variando levemente, y el compás va a ser 4 cuartos. Acá tenemos la forma de la canción, la intro, la parte A1, la parte B1, la parte A2 está punteada porque es igual a la parte A1, luego la parte C, A3, igual a la parte A1, B2... A4, que también son iguales, y la coda para finalizar. El sonido que estoy utilizando es del teclado Rhodes. La verdad es que hay arreglos muy pero muy interesantes de blues. Último detalle muy importante, no vamos a utilizar el pedal de sustain prácticamente en toda la canción, así que a ese elemento lo podemos descartar. Comencemos con la intro, vamos a hacer lo que hace la guitarra en realidad. Primero, octava en mi grave, luego fa sostenido, sol sostenido y uno en si. Un tacatán. Luego hacemos con 2 y 5, si mi, y luego nos apoyamos inmediatamente en el do sostenido, sin soltar el mi. Luego, si mi,
y luego Fa sostenido, La. Fíjense. Ese es el compás número 1. Luego tenemos el signo dividido que nos indica que tenemos que tocar el mismo acorde. Ahora lo vamos a hacer con el siguiente arreglo. Tocamos Sol sostenido, Mi en la izquierda con quinto. Recuerden que el Do central es este. Manos juntas y luego cortadito Si Mi. Entonces esa sería la intro. Fíjense, la voy a tocar bien lenta. Ahora tenemos la parte A1, que sería como una especie de estribillo en realidad. Vamos a comenzar haciendo lo que hace la voz. Caemos con 2 y 5 en Fa sostenido Si, y luego inmediatamente nos vamos al Sol sostenido sin soltar el Si. Don't let me. Luego Fa sostenido y Mi. Ta, 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 ta. Recuerden que van a tener la pista de batería sola cuando quieran tocar esta canción de manera instrumental. Bien, así comenzaría el acorde de Mi mayor de Don't Let Me. Ese es el primer acorde de esta parte A1. Y ahora en Down caemos en Fa sostenido menor 7 con el siguiente arreglo. Quinto en Fa sostenido en izquierda, luego 1 y 3 en La Mi, y luego pasamos inmediatamente al Fa sostenido, como una apoyatura. Al mismo tiempo cae el Do sostenido con 2 en izquierda. Un tanto. Ahora viene una cuarta que es Si Mi. Ahora hacemos estos tres grupos de notas: Do sostenido, Fa sostenido, Si Mi, La Do sostenido. Ta ta ta. Fíjense cómo viene hasta este momento el segundo acorde. Bien, y ahora hacemos bajo en Do sostenido con 2 y Si Mi. Luego Do sostenido, Fa sostenido y Si Mi. Tan, ta, tan. Bien, así comienza el primer acorde, fíjense. Pero todavía no termina. Tenemos ahora manos juntas. La Do sostenido, Fa sostenido en derecha, en izquierda Fa sostenido. Y luego Fa sostenido, Do sostenido. Ta, pam, pam. Y ahí sí termina nuestro primer acorde, en realidad el segundo acorde, Fa sostenido menor 7. Ta, 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 ta. Practíquenlo mucho. Luego tenemos Don't Let Me. Si 7 sus 4 con La, Mi, Sol sostenido, que es la trecena, pero bueno, como lo hace la melodía, decidí agregarlo en la mano derecha. Y en la izquierda hacemos la quinta Si, Fa sostenido. Manos juntas las tres veces. Y ahí termina nuestro tercer acorde. Ahora en Down tenemos un shake en Mi mayor. Cae primero el bajo con quinto solo, luego tocamos Sol sostenido, Si, Mi, y después resolvemos inmediatamente en Do sostenido sin soltar las otras dos teclas. Un y luego Si. Un ta ta. Ahora hacemos dedos 2 y 5 en Sol y Si. E inmediatamente nos vamos al Sol sostenido. Todo esto con el bajo en Mi. Entonces. Ahora apoyatura breve también de Sol a Fa sostenido. Luego tenemos Si Mi. Y después La Do sostenido Mi. Entonces. Fíjense lo que hace a la izquierda. Mi, Si,
mi, si, un, ta, ta, tan, tra, ta, ta. Y ahora terminamos con el acorde de mi mayor de esta forma y las dos notas arriba con si, mi. Un, dos. Bien, así concluye nuestro primer renglón de la parte A, fíjense. Fíjense la rítmica. Un tan ta 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 tan tan ta ta tan ta ca ta 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 un ta 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 tra ra ta ta un. Vean muchas veces eso, gente, si quieren pónganlo en menor velocidad, pero bueno, practiquen mucho antes de pasar al segundo renglón. Ahora en el segundo renglón tenemos lo mismo en el comienzo, pero agregando estas tres notas. Cada vez que caiga a la derecha cae mi si mi. Don't let me. Bien, y ahora tenemos fa sostenido, menor 7 en down, segundo renglón. Cae primero el bajo, luego nos apoyamos con 1, 2, 3 en lado sostenido mi, y luego nos vamos al fa sostenido. Todo esto con el bajo acá en do sostenido. Ahora hacemos lo mismo de antes: si mi, después estas tres notas con fa sostenido, luego con do sostenido, mismo arreglo de antes. Entonces, y luego para terminar hacemos manos juntas y la apoyatura de estas tres notas al fa sostenido, sin soltar las dos de abajo, ¿no? Y luego las dos notas en la izquierda, fa sostenido y sostenido. Un tran ta 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 tan tan ta 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 tran ta ta. Una última vez. Un tran ta 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 tan tan ta 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 tran. Bien, ahora tenemos igual que antes el si 7 sus 4. Ahora en el mi final tenemos bajo en mi, comenzamos igual que antes, pero en la segunda nota repetimos el mi. Un. Y ahora hacemos apoyatura breve en sol natural con el si, luego nos vamos al sol sostenido. Y después caemos con 3 y 5 en sol si y bajamos al fa sostenido. Después hacemos mi si. Eso, entonces, ¿cómo nos queda el mi mayor? Luego cae el bajo en si, y ahora en la derecha hacemos mi y después la do sostenido mi, un ta ta, y después caemos con las dos manos juntas, sol sostenido, si, mi. Bien, vamos a tocar entonces el mi mayor del final de este estribillo. Fíjense el ritmo. Un tra ta ta tra ra, un ta ta ta. Bien, y ahí planchamos directamente. Cuando cae el último acorde contamos hasta 5 porque aparece el compás de 5 cuartos por un momento. 2, 3, 4, 5, tarata, tarata, tarata. Y después empieza la segunda parte. Bien, toco el segundo renglón completo. Cinco. Y después empieza la otra parte. Bien, voy a tocar la parte A completa. Primer renglón. Segundo.
5. Bien, vamos con la parte B1. Nobody ever loved me like she. Ahí está el compás de 5 cuartos. Caemos acá. Nobody ever loved me like she does. Bien, en does podríamos decir que empieza esta parte B. Vamos a tener lo siguiente. Los bajos van a ir haciendo algo así. Bien. Vamos a hacer dedo 3 en fa sostenido, en izquierda y luego en derecha. Al mismo tiempo, en realidad, sería la, do sostenido, mi. Y nos apoyamos inmediatamente en el fa sostenido. Luego mi. Y después la mi. Todo esto picadito. Tra, tra, ra, ta. Bien, ahora cae por segunda vez el la mi y cae el do sostenido con 1 en izquierda. Y luego dos veces la do sostenido. Bien, entonces. Ahora tenemos do sostenido grave en izquierda y mi, la en derecha. Y luego la en derecha con el fa natural en izquierda. Bien, ese sería el primer compás de la parte B. Ahí estamos haciendo la línea de bajo de McCartney. Pero todavía no termina este fa sostenido menor 7. Tenemos ahora la do sostenido, fa sostenido por 2. Dedo 3 otra vez en fa sostenido. Y luego la mi. Ahora hacemos do sostenido y el la mi otra vez. Luego dos veces la do sostenido. Entonces vamos con la segunda mitad de este fa sostenido menor 7. Y ahora tenemos la con bajo en si, en yeah sería. Hacemos esto. La do sostenido, bajo en si. Y luego la mi. Bien, fíjense que el ritmo sería 3-3-2, porque los bajos cambian en 1-2-3, 1-2-3, 1-2, 1-2-3, 1-2-3, 1-2. Ese es el primer renglón de la parte B1. Ahora en Does tenemos un Mi Max 7, segundo renglón. Veamos acá. Sol sostenido, Re sostenido, Mi en la izquierda. Luego Si. Y ahora viene el acorde de Si mayor, en el cual hacemos bajo en Si y la derecha toca La Mi. Y después La otra vez y el Re sostenido. Tacata, tacata, tacata. Tum, tan. El acorde se llama Si mayor porque tocamos la primera y la tercera del acorde, aunque en la derecha hagamos la séptima y la cuarta, cosa que es un poco confuso, pero no importa. Tenemos entonces Mi Max 7. Tan, tan, ta, ta, tan, ta. Y luego resolvemos acá en el Mi mayor con Sol sostenido y Si, y Mi, perdón, contando 5 de vuelta. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, fíjense la rítmica de este segundo renglón. Ta, 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 ta. 2, 3, 4, 5. Ta, 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 ta. 2, 3, 4, 5. Bien, toco entonces los dos primeros renglones. Tenemos. Segundo renglón. 3, 4, 5. Bien. El tercer renglón nos va a quedar igual al primer renglón. Y
Bien, y el cuarto renglón va a tener otros arreglos. Cae el acorde de mi mayor, sol sostenido mi, en izquierda mi, luego si, después la derecha toca la, mi, la. Fíjense la rítmica. Ta, ta, tan, ta, tan. Ta, un, ta, tan, ta, tan. Y ahora empieza el acorde de si mayor con el bajo en si. Seguido de si en derecha, luego re sostenido con la. Entonces, ¿cómo nos quedan los primeros dos acordes del último renglón? Los toco bien lento. Bien. Y luego tenemos el mi mayor, que simplemente es... caen manos juntas con estas notas, como antes, y después para resolver el si mi. Último renglón entonces. Ta, 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 ta. Ta, un, tan, tan, ta, ton, ta, tan, tan. Voy a tocar entonces la parte B1 completa, gente. Sería... tres, cuatro, cinco. Cuarto renglón. Bien, bien, bien. Luego tenemos la parte A2 que va a ser igual a la parte A1, solo que en el comienzo ya agregamos estas tres notas. Don't let me down. Después... lo demás es igual. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. 1, 2, 3, 4. Y la otra diferencia es que en el down del final vamos a hacer únicamente 4 tiempos, es decir, el compás normal, ¿no? I'm in love for the first time. Y ahí empieza la parte C. Bien, entonces la parte A2 tiene dos diferencias respecto a la parte A1. Una diferencia es que en vez de hacer esto, hacemos con las dos manos, ya en el comienzo, y al final contamos 4. 1, 2, 3, 4. En vez de contar 5. Bien, en la parte C tenemos una marcación en negras todo el tiempo en derecha, bien picadito. Mi mayor, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y después C7 con la, si, re sostenido, fa sostenido. Veamos el primer renglón. Tenemos 8 golpes en la derecha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Con si, mi, sol sostenido. La izquierda va a ir haciendo una melodía un poco sincopada, es decir, con golpes un poco al aire. Tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan, ta, 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 ta. Ese es el primer renglón. Fíjense la melodía. Mi, mi, re, mi, do. Recuerden que el re y el do son sostenidos, ¿no? Tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan. Y después hacemos mi, si, mi, sol sostenido, mi, fa sostenido y mi. Memoricen esta mano izquierda, gente. Si pueden marcar con la derecha golpeándose en la pierna y les sale, ya va a estar garantizado que les va a salir con el acorde. Bien, ahí lo toqué dos veces seguidas. Uniendo las dos manos, esto requiere cierta independencia, nos quedaría así. Van a tener que buscar que la derecha vaya por su cuenta marcando el pulso. Sería al revés, sería más fácil así, ¿no? Pero claro, tenemos que marcar el pulso ahora con la derecha. Bien, vamos con el segundo renglón. Tiene el acorde de C7. Vamos a hacer en derecha
La, Si, Re sostenido, Fa sostenido. Y la izquierda va a arrancar en Si. Y la melodía va a ser así: Si, Fa sostenido, Re, La, Fa sostenido. Repito: Si, Fa sostenido, Re sostenido, La, Fa sostenido. La rítmica es ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Pero todavía no termina, porque ahora tenemos Sol sostenido, Mi, Fa sostenido, Re sostenido, Mi, Do sostenido, Re sostenido. Ta, 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 ta. Fíjense. Ta, 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 ta. Esos son los primeros dos compases del Si7, fíjense. Tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan, ta, 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 ta. Estúdiense eso primero, la marcación en derecha. Bien, ahora haríamos Si, Fa sostenido, Re sostenido, La, Fa sostenido. Tan, ta, tan, ta, tan. Tan, ta, tan, ta, tan. Es lo mismo que hicimos al principio, pero en vez de hacer el Si acá arriba, al principio lo hacemos abajo. Tan, ta, tan, ta, tan. Y ahora hacemos ta, tan, ta, 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 ta. Hacemos lo mismo otra vez. Bien, entonces tenemos cuatro compases acá en el Si7. Fíjense, el primero es así. El segundo es. El tercero es con el Si grave. Y el cuarto es. Toco todo de corrido para que se entienda. La melodía del Si7, segundo renglón de la parte C, sería así. Esto con la derecha nos queda así. Bien, ahora en el tercer renglón tenemos lo siguiente. Mi, Mi, Fa sostenido, Sol sostenido. Dos Mi, un Fa sostenido, un Sol sostenido. Marcando en la derecha con Mi mayor. Sol sostenido, Si, Mi. Ta, 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 ta. Dos notas en la derecha. Dos notas acá. Y dos notas más. Y luego con La. La, La. Con La, Do sostenido, Mi. Y después Sol sostenido, Fa sostenido. También con las mismas notas. Entonces, tercer renglón. Y luego Mi. El mismo final de antes. Sol sostenido con el Mi y después rellenamos ahí. Bien, toco la parte C completa, gente. I'm in love for the first time. Bien, luego tenemos la parte A3 que va a ser igual a la parte A2. Después tenemos la parte B2 que va a ser igual a la parte B1. Luego la parte A4 que va a ser igual a la parte A2. Y finalmente tenemos la coda en la cual tenemos un solo. Bien, vamos con el primer renglón. Tenemos primero este yeite sobre la pentatónica de Mi mayor. Este es como una introducción antes de que caiga el primer acorde, sería... 2 y 5 en Fa sostenido, Si, y luego 3 en Sol sostenido. Luego Si. Y ahora hacemos Sol sostenido, Sol natural y Fa sostenido. Ta, tan, tra, ta. Después Mi, Do sostenido,
y mi. Bien, aclaro que esta frase comenzaría en este lugar. Tenemos el final del estribillo anterior. Don't let me down. Tan, tan, tra, ta, ta, ta. Ahí empezaría. Bien. Ahora tenemos el Fa sostenido menor 7 y se inicia el renglón número 1 de lo que está en pantalla, ¿no? Eso es lo que pasa en el renglón número 1. Tenemos dedo 3 en Fa sostenido en derecha, dedo 5 en Fa sostenido en izquierda. Luego Fa sostenido, Sol sostenido, Fa sostenido, Mi, con Do sostenido en la izquierda. Después, pulgar en Do sostenido en derecha, pulgar en Fa sostenido en izquierda. Seguido de Fa sostenido, Sol sostenido. Terminando en Fa sostenido, Mi, Do sostenido con el Do sostenido. Entonces tenemos en la izquierda. Y en la derecha tenemos bien, ese es el primer compás. En el segundo compás tenemos un pedazo más del Fa sostenido menor 7, en el cual hacemos esto. Con el Fa sostenido en el bajo. Fa sostenido, Sol sostenido, Fa sostenido, Mi. Luego, doble pulgar, Do sostenido y Fa sostenido en izquierda. Y después, Sol natural, que cae en Sol sostenido, inmediatamente Si. Ahora, fíjense la rítmica de todo este Fa sostenido menor 7, que ahí sí termino. Sería así desde el principio. Una última vez. Bien, ahora tenemos en el Si7 sus 4. Si, Do sostenido, yo lo hago con 4-5, bajo en Si. Luego 2-5 en Sol natural y Si, para luego caer en Sol sostenido. Entonces, y finalmente, Mi, Do sostenido, Mi, Fa sostenido, con el bajo agudo. Entonces, ¿cómo nos queda el Si7 sus 4 del primer renglón? Bien, así concluye el primer renglón, gente. Lo toco completo. Tenemos 1, 2, tan 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 tan. Practiquen mucho eso, gente. Vamos con el segundo renglón. Caemos en Mi. Y Mi grave en la izquierda. Luego enseguida 2-5 con una apoyatura breve que va al Do sostenido sin soltar el Mi agudo. Entonces, tan. Todo esto con el bajo en Si. Luego volvemos a Si Mi. Entonces, un tran tan. Patinamos con el 2 de Fa sostenido a Sol con el Si arriba. Y después nos vamos con el 3 al Sol sostenido. Entonces, luego cae este bajo solo, seguido en la derecha de Si, Si, Do sostenido. Ta, tra, ta, tra, ta, ta, ra. Ta, 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 ra. Ahora hacemos esa rítmica. Ta, ra, ta, ra. Sol sostenido, Fa sostenido, Mi. Como un tresillo. Ta ta ta, ta ta ta, con el bajo en Si. Ta ta ta, ta ra. Después, Do sostenido, Si. Ta ta ta, ta ra. Así concluye el primer compás del segundo renglón, fíjense. Una última vez. Ta 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 ra ta ra ta ta ra. Bien, pero todavía no termina. Ahora en el signo de dividido hacemos doble Mi. Después bajo en Si. Al aire cae Sol sostenido.
después si do sostenido con el mi agudo en la izquierda. Y luego si, ta ta ta, después el bajo en si, ta ta ta, después fa sostenido, mi. Fíjense la rítmica de este compás. Ta, un, ta, 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 un, ta, 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 ta. Bien, toco el segundo renglón completo. Bien, dos primeros renglones para que vaya quedando todo bien claro. Tenemos. Tercer renglón, fa sostenido menor 7. Ta 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 ta. Memoricen ese ritmo. Ta 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 ta. Con las notas, fa sostenido, mi, fa sostenido. Bajo va a ser lo mismo de siempre. Ta 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 con el primer bajo, después cae este bajo solo. Ta 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 seguido de do sostenido, mi, fa sostenido. Ta 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 un ta ta ta. Y finalmente ta ta tran, fa sostenido mi, apoyatura en fa sostenido para ir a sol sostenido. Y luego fa sostenido y do sostenido. Ta 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 ta. Memoricen eso. Ahora en la izquierda hacemos otra vez fa sostenido grave. Vamos con el segundo compás, el dividido. Tercer renglón. Luego. Misma apoyatura de antes. En fa sostenido para ir al sol sostenido. Sin soltar el si. Después sol sostenido inmediatamente. Un tran ta. Y ahora viene el último acorde de este tercer renglón, que tiene este yeite. Hacemos 3 y 5 en sol, si. Después fa sostenido. Después mi. Do sostenido y si. Tarataram, tarataram. Fíjense, desde el dividido vamos. Un tra ta tra ta ta ta. Un tra ta tra ta ta ta. Otra vez. Un tra ta tra ta ta ta. Una última vez. Un. Y ahora hacemos do sostenido, mi, fa sostenido, do sostenido. Bien, entonces, último compás completo. Porque ahora cae el bajo en sí, ¿no? En el si 7 sus 4. Bien, toco el tercer renglón completo. Ta 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 tran ta. Un tan ta tra ta 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 ta. Practiquen mucho ese renglón, gente. Ahora vamos con el cuarto. Tocamos mi en las dos manos. Luego caemos con 2 y 5 en si mi con el bajo agudo. Este si resuelve en do sostenido inmediatamente. Bien, ese es el mi mayor, primer acorde del cuarto renglón. Un tra un. Vamos a hacer ahora en el la mayor lo siguiente. Caemos con 3 y 5 en sol, si, bajo en la grave. Inmediatamente nos vamos al fa sostenido. Después mi, do sostenido, si. Y luego mi arriba, mi abajo con el la. Después 2 y 5 en la mi. Para terminar en un mi mayor
una apoyatura en sol natural. Bien, entonces, ¿cómo nos queda el último renglón? Lo toco bien lento. Pueden hacer este mi grave o este mi agudo, como quieran al final. Bien, voy a tocar la coda completa a velocidad lenta. Tenemos. Segundo. Tercero. Y ahora el cuarto. Bien, más a la velocidad de la canción sería. Gente, eso sería todo. Espero que les haya sido útil y que hayan aprendido un poco de blues en mi mayor con esta canción. Les mando un abrazo grande y nos estamos viendo en otros tutoriales. Hasta luego, nos vemos.